golden rings around your head never show. We don't seem like ourselves anymore. Never really takes a lot to lose you. Despertar. Wish I was who you wish I was. Never really takes a lot to lose you. I don't have to say a lot to lose you. ¿Por qué no vas a que te maquillen como el común de las chicas? De nuevo tomas café. ¿Estás nervioso? No. Es solo que me concentro cuando trabajo. Además, mis súbditos no acostumbran tocarme. Pero si tú quieres, ¿quién soy yo para detenerte? Seguro lo haré. Pero quizá no te guste. ¿Sabes? No debo traer chicas al cuarto de embalsamamiento. ¿De qué hablas? ¿Eso nunca te importó? Como sea, solo practico. Para hacerte la muerta no necesitas practicar. No me eches. ¿Harás que me despidan? Si tu jefe logra distinguir entre una chica y un perchero. Bueno, no hay que arriesgarnos. ¿Sabes de qué tengo ganas? No tengo idea. Joven madre, recién casados, familia súper afectiva. No. ¿Podrías al menos decirme cuándo? No. ¿Qué tal un pequeño funeral? Dime, Caris, ¿por qué no vas a rentar Magnolias de Acero o La Fuerza del Cariño? ¡Ya vi todas! Mi colección de DVDs es como un grito de ayuda de un maníaco depresivo. Y aún así, ¡ni una lágrima! Harías un servicio público. Me harías una persona completa. Vamos. Lo necesito. Alguien viene. ¿Quién será? La puerta estaba asegurada. Ah, sí, lo lamento. ¡Vaya, es ardiente! Nunca había visto una muerta tan ardiente. Ah, sí, estaba terminando. Ya veo que estás por terminar. Recuerdas a mis sobrinos, ¿verdad? Sí. Me alegra verlos. No tocamos los cuerpos. Así es, chicos. Es el ser amado de un cliente. Así es. ¿Quién es el cliente, Shane? Ah, es la hija de los Carter. Es verdad. Así es. ¿No los piensas levantar? Sí. Bien. Debo decirlo, es un trabajo muy profesional, Shane. Gracias. Muy bien, vamos, chicos, no, vamos. ¡No, por favor! No. Hace mucho frío aquí. Vamos, caminen. Gracias, Shane. Oh, sí. Un funeral más. No, ve a leer obituarios como una persona normal. Los obituarios son tan predecibles, ya los conoces. Solo enséñame uno que me rompa el corazón. Escucha. Aprecio tu respeto por el negocio de los funerales, incluso por la muerte.
Pero yo, como siempre, estoy al borde del desempleo. No me ayudan tus visitas. No te ayudaré. No esta vez. Uh-huh. En absoluto, de ningún modo. Uh-huh. Entiende que... No hay pena ni dolor. Ana está ahora en un mejor lugar. Yo veía a Ana cada domingo en la iglesia cuando era una niña. Esta luz brillante fue apagada en la plenitud de su vida por un trágico accidente. Era una persona caritativa, una hija devota, hermana y amiga. El día que mi hija nació fue el día más feliz de mi vida. Y al día siguiente, y el día después... Voy a contarles quién era Ana. Ana era la más simple chica que haya conocido en mi vida. Cuando la conocí, caminó hacia mí en el corredor y me besó en la boca. Era muchas cosas, era una porrista de cabello rosa en la preparatoria, la que acaparaba el karaoke en la universidad, una adicta al internet que no sabía calcular una propina. Era intrépida y temeraria. Era la primera que empezaba a bailar en una fiesta, que usaba mal su francés cuando iba a París, y que amaba sin freno a las personas de su vida. Sé que no pasará un día para mí en el que su sonrisa venga a mi mente. Y el mundo será triste sin ella. Gracias por venir. Es que me gustó lo que dijiste. ¿Eres amiga de la familia? ¿No te conocía? No, no te conocía. Soy Caris. Hola. ¿Qué fue eso? No lo sé. ¿Algo se cayó? No, no lo creo. Creo que vi algo. ¿Podrías ayudarme a buscarlo? Yo no veo nada. Podría verlo, jurado. ¿Eres amiga de la familia? Ah, sí, exacto, una amiga de la familia. Una buena amiga de la familia, los conozco desde hace años. ¿Debes haber escuchado mucho sobre mí? No, no escuché mucho. Tyler. Aquí vienen los padres de Ana. ¿Quién eres? Está bien, tranquila. ¿Estás bien? No pasa nada. Tyler, ¿nos permites un momento, por favor? Oye, tranquila. Oye, Caris, ¿estás bien? No quiero irme. Disculpe. Creo que debo quedarme aquí. Tal vez un paseo te haga bien. Cuidado. ¿Estás bien? Caris, ¿estás bien? Lo siento, ya estoy bien. Muchas gracias. Vamos afuera. De acuerdo. Supongo que irás al cementerio con la familia. No. Bueno, no lo había planeado. ¿Y tu auto? Ah, bien. Podría descansar. ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Es una larga caminata. ¿El aire fresco nos caerá bien? De acuerdo. ¿Eras novio de Ana? ¿Nunca me mencionó?
Sí, claro, lo hizo, solo en términos generales. ¿Cómo qué términos? Lo usual, que eras tierno y romántico, que te amaba, que tenías un enorme... Así es. Así hablaba ella. Decía, las cosas son más grandes en Texas. ¿No suenas como tejano? Austin, no todos hablan así, ¿sabes? Creo que no. ¿Y tu auto? Justo aquí. Ah, no muy lejos. Necesito ver a Ana. Por favor, necesito verla de nuevo. Mary. ¿Dónde está su argolla? ¡La argolla! ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está la argolla? ¡Oh, Dios mío! ¡Era tan hermosa! ¡La argolla! ¿Dónde está? La argolla de compromiso no está en su mano. Será mejor reportarlo. Esta gente de las funerarias son unos ladrones. Pobre novio, ¿te imaginas? Primero pierde a Ana y luego esto. Nada de eso. No me digas que no has escuchado los rumores sobre lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Dónde está su argolla? ¿Cuál argolla? Tenía una argolla cuando la trajeron aquí. Ah, bueno, revisaremos la lista, pero debe tener todas sus pertenencias consigo. Ese es el punto. No tiene todas las joyas con las que la trajeron. Muy bien, estaré encantado de revisar eso en la funeraria después del servicio. Será mejor que lo haga. Muy bien. ¿Me harías un favor? ¿Vienes conmigo? Solo será un minuto. Es que necesito ir a mi casa ahora. Lo sé, lo siento, pero... La tengo que recuperar. Tyler, puedo explicártelo. Fue un accidente. Yo... Ah, bien. Lo siento tanto. Yo... ¡Ay! ¡Tengo algo en el ojo! ¿Estás bien? ¡Ay! Ya, estoy bien. No te preocupes, estoy bien. Solo quiero quitarlo. Estaré ahí en un segundo, ¿sí? De acuerdo. De acuerdo. Ay, créame que esto nunca ha sucedido en la vida. Es la primera vez. Vamos no, a... No, no puedo creerlo. Sí, tiene que aparecer. Hola. Hola. Lo siento. ¿Tienes un minuto? Quiero preguntarte algo. Soy Piscis, sí. Eres lista. En más de un sentido. Me llamo Barnes. Justo a quien estaba buscando. Lo siento, no estoy interesado. Vámonos, por favor. ¿No quieres saber quién es? No podría soportar más sorpresas esta noche. Irving revisó sus registros. Dijo que la argolla fue anotada. No sé qué pasó. Delincuente. Tal vez está diciendo la verdad. Ella quería esa argolla más que a mí. No se la quitaba para nada. Sé que estaba en su dedo. Demonios. ¿Tú estabas con ella cuando falleció? Lo siento, debió haber sido terrible. Tengo un poco de sed. ¿Y tú? Dejemos de hablar de cosas tristes por el momento. ¿Tienes mascota? Tengo una compañera de cuarto con desorden alimenticio. ¿Eso cuenta? Tal vez. ¿Qué me cuentas? Tengo un perro regordete, de actitud muy cuestionable. ¿Terrier? Un bulldog francés. Yo siempre quise un Scotty. Y nunca tuvimos mascotas. ¡Qué loco! Tenemos leyes en contra de eso en Texas. Todos los niños deben tener uno. ¿Dónde creciste? Cuéntame. En San Diego. Hay mucho espacio ahí. Hay muchos jardines. Bueno, mis papás creyeron que... no tendría control. Claro, yo no podría traer nada puesto por...
más de 10 minutos sin que Randy lo babee, le ponga sus patas en sus peores días, hasta le haga hoyos. Es obsceno. ¿Ves mucho a tus padres? La realidad es que no. Yo apenas los veo. Yo nunca los veo. Es muy íntimo como para hablarlo con un extraño, ¿no? Sí, somos extraños. Tyler Cormier. Caris Friedman. ¿Sabes? No he escuchado que menciones a Ana, ni siquiera algo remoto. Ya sabes cómo es que... No, está bien. Ana y yo teníamos nuestros secretos también. Te mantenía en secreto. Ya se tarde. Creí que había salido con... ¿cómo se llama? Rompimos. Típico. ¿Te asusté? No. Tendrás que esforzarte más. ¿Bonito vestido negro? ¿Un funeral de nuevo? Nunca sentirás nada. Estás rota por dentro. Supéralo. Solo somos compañeras. Mi vida personal no es de tu incumbencia. Grosera. Puritana. Vampiro. Optimista. Oh, tengo una resaca. Toma algo, hermano, toma algo. Hola, Caris. Buenos días. Hola. ¿Y cómo estás? Bien, terminaré el ensayo la próxima semana. ¿Tuviste una buena semana? Sí, fue genial. Creo que van a ensayar el final hoy. Ya sabes, tu escena favorita. Final trágico, devastador y conmovedor. Por favor, dime que entraste discretamente. Como un ninja. Ahora que mi jefe cree que eres un cadáver, tal vez tengamos que hallar un lugar diferente para divertirnos. Tenías razón sobre el funeral de ayer. Tal vez no debí ir. Hubo un... accidente. ¿Cómo que hubo un accidente? Estaba inclinada sobre ella... sobre Ana. Y... es que me recordó a mí... Tomé su mano y... No. Su argolla... No digas cayó más. Sobre mí. ¿Perdiste la cabeza? Su novio vino hasta aquí y amenazó con llevarnos a la corte hasta que tengamos que enterrar a los clientes en costales. Tienes que entender, no es su culpa, es mi culpa. Exacto. Y ahora me despedirán por eso. ¿Por qué? Tú no hiciste nada malo. ¿Por qué? Porque soy la razón por la que estuviste en ese funeral, donde robaste una joya muy valiosa. Ten calma. Creo que podemos regresar la argolla. ¿Devolver la argolla? Sí. Pónsela de nuevo. ¿Devolvérselo a Ana Williams? ¿La chica muerta? ¿A la que enterramos ayer? Tienes todo el equipo. No podemos... ¿No podemos qué? ¿Desenterrarla y ponerle la argolla en su dedo? ¿Sabes lo que cuesta ese equipo? ¿Puedes imaginar qué pasaría si su familia viniera a visitarla y su tumba estuviera arriba y nosotros estuviéramos poniéndole la argolla? ¡Eso es! ¡Iremos a medianoche! Deja de decir cosas ahora. No podemos regresarle la argolla a la chica muerta. Tendrás que ir por ella y regresarla a la familia, o a su prometido, o a quien sea, y les explicas. De acuerdo, ¿y cómo lo haré?
No puedo llegar y decir, ups, lo encontré en mi bolsillo. ¿Ah? No puedo encontrar la argolla aquí. La familia pensará que somos ladrones. Sé que es extraño, pero las funerarias que roban no reciben buena publicidad. Querido Tyler. ¿Caris? Hola. Es extraño que esté aquí, ¿cierto? ¿Extraño, no? Me azotaste la puerta. Se me resbaló. ¿Cómo me encontraste? Ah, te busqué. Tienes un nombre muy particular. ¿Puedo entrar? ¿Aquí? Uh-huh. Claro. Lo siento. Ay, siéntate. Gracias. ¿Sabes qué? De hecho, es bueno que estés aquí. ¿En serio? Hay algo que tengo que decirte. ¿Alguna vez has tenido un pasatiempo inusual? Bueno, me gusta bordar. De acuerdo, empezaré de nuevo. Mi hermana murió joven, más joven que Ana. Ah, lamento escucharlo. Gracias. Debe haber sido muy difícil para ti ir al funeral de Ana. Primero tu hermana y luego tu amiga. Por eso actuabas tan extraño. ¿Sabes qué? Con respecto a eso... Basta. No tienes que explicarme. Me ayudaste ayer cuando lo necesitaba. Estaba tan deprimido. No sé cómo hubiera pasado el día sin ti. Tyler, tengo que disculparme contigo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Ha sido una semana terrible. Como si me desgarraran el corazón sin saber cómo iba a vivir una semana así. Así que si vas a decir algo que me hará sentir peor, aunque sea un poco, puede esperar. No lo podré soportar. Entiendo. De hecho, vine aquí para pedirte un favor. ¿En serio? Otro favor. Tengo que ir a cenar con los padres de Ana y... Ajá. No creo que pueda enfrentarlo solo. ¿Cenar? Cenar con Jim y Mary. John y Mary. Sí, yo le digo Jim. Es un apodo. Una larga historia. Dime que vendrás a cenar. No puedo. En realidad tengo mucho trabajo. Estamos construyendo un nuevo set y estoy diseñando el modelo en mi computadora ahora mismo. Es gigante. Entiendo. Es curioso, ni siquiera te conozco. Pero siento como si fueras mi única amiga. Como si fueras la única persona que supiera por lo que estoy pasando, porque... tú también la amaste. Quisiera ir contigo. Lo haría, si pudiera. Iría a la cena contigo. Lo sé, entiendo. De todos modos, será algo deprimente. Sí. No, bueno... ¿Te molesta si entro al baño? ¿Antes de irme? No, el baño está ahí. ¡Tyler! Mi cuarto es un desastre. Oye, no limpies por mí.
Creo que debo decir adiós. Tal vez sea la última vez que nos veamos. Sí, creo que sí. Gracias por tu ayuda ayer. Fue un placer conocerte. Igual para mí. Sí. Tal vez sí pueda ir a la cena contigo. Aquí vamos. Hola, gracias por venir. Pasen. Tyler. Hola. Tú eres... Estoy bien. Es un gusto verlos. Gracias. ¿Puedo ayudarla? No. Gracias. Te vimos en el funeral. Lo sé, ya ha pasado mucho tiempo. Deberíamos procurarnos más. ¿Cómo están? Resignándonos. Hola, Marisa. ¿Cómo estás? Me siento mal. ¿Mal? Lamento escucharlo. Tú estabas en el funeral. ¿Cómo conociste a Ana? ¿Cómo conocí a Ana? Dios, ha pasado tanto. Eso no es cierto. Yo estuve en Brown con mi hermana. ¿Te recordaría? ¿Sí? No, no fue en la universidad. Definitivamente no. Fue aquí, en Los Ángeles. Tomamos clases juntas. ¿Qué tipo de clase? De arte. ¿Ana tomaba una clase de arte? Nunca dijo que lo hiciera. Creo que era buena. Tenía facilidad para el arte. Sí, por supuesto. Sí. ¿Sabes? Me estaba preguntando... ¿Hay un baño que pueda utilizar? Sí, ahí. Gracias. No creo que sea el momento apropiado, Marisa. Dile, ¿por qué debíamos avergonzarnos nosotros? Él debería estarlo. Vino con una chica. Marisa, tranquilízate. Tyler, ¿sabes por qué te pedimos venir? Por supuesto. Es incómodo hablar de esto tan pronto, pero... Tenemos que hablar sobre el dinero. Bien, porque yo también quiero hablar con ustedes. Bueno, es difícil para nosotros pedirlo, pero creemos que el dinero de Ana debe quedársele a su familia. Ojalá fuera así de fácil, pero me dejó como albacea y tomo esa responsabilidad muy seriamente. Debes renunciar a ese nombramiento y dejar que nos encarguemos. ¿Qué fue eso? Ay, por Dios. ¿Qué fue eso? Concentrémonos. Bien, eso es. Ana creía que iba a estar casada contigo 50 años antes de que muriera, pero eso no sucedió. Tú eras solo su pareja. Su prometido. Es obvio que es lo que ella quería. Y es lo último que puedo hacer por ella. Y lo voy a hacer. Ana no sabía de nuestras dificultades. Para ser una familia unida tiene muchos secretos. ¿Quién eres tú para hablar sobre secretos? Sé lo que hiciste. Estás molesta. Lo entiendo. Ojalá pudiera hacer algo. Creo que debo irme. Llamé a la policía. Ya hablamos de esto antes. No pasemos por esto otra vez. Por favor, Marisa, solo revisa su caja. Iremos a la caja cuando estemos listos para ver. No, tiene que hacerlo, Marisa. Ahí estás. Debemos irnos. Agradezco mucho el que nos hayan invitado. Fue un gusto verlos a todos. Fue genial. Gracias. Lo lamento tanto. Traerte aquí fue algo desconsiderado. Creo que puse en riesgo tu relación con ellos. No te preocupes por eso. ¿Qué rayos pasó? Es complicado. Es que... Te dije que sería deprimente. Sí, eso esperaba. Pero al menos pensé que habría comida. Ana era tan... indecisa respecto a su dinero, trabajar para esa pequeña empresa.
se dio cuenta de esos negocios virtuales y de su ridículo dinero. Sí. ¿Sabes lo que quería hacer con su dinero? Claro, es que tenía tantas ideas. En realidad no, solo tenía una. ¿Qué la obsesionaba? ¿Qué le obsesionaba? Obsesionada. Quería donar su dinero a la Fundación para el Cáncer. Sí, a la Fundación, claro. No sé por qué no pueden respetarlo. Están molestos, cortos de dinero. El hecho de que yo tenga malas noticias no ayuda mucho. Sabía muy bien lo que quería de mí. No sé por qué habría de hacer algo diferente. Gracias por venir. Prometo que nunca más te pediré que vayas a su casa. Gracias por eso. ¿Sabes? Es curioso. Tú y Ana eran tan diferentes. Me sorprende que hayan sido amigas. ¿Qué tan diferentes? Como la noche y el día. No puedo creer que te besé. No puedo creer que vomitaras después. Acabo de enterrar a Ana. Oye, fue un error. No debemos hablar de esto nunca más. Solo me pasó. Voy. Ay, Dios. Eso fue muy romántico. Parece que en verdad le gustas. Cierra la boca. Antes de que tengan sexo, tendré lista la ambulancia. Siempre. Te ves diferente. Te ves triste. Delgada, pero triste. Déjame en paz. Estás triste. Nunca creí que algo te afectara. Tampoco yo. Nunca hubiera funcionado. Todo estaba construido sobre una mentira. Todo lo que dijiste no era verdad. No, le mentí sobre el funeral, pero hubo más que eso. Lo demás fue verdad. ¿En serio? ¿Sabe que aún tienes la argolla de su prometida? De acuerdo, no todo. Pero espero el momento apropiado para decirlo. Estoy seguro que eso va a funcionar. ¡Basta! Me hace sentir peor. Él me besó y después vomitó. ¿Tienes idea de lo que es eso? Por desgracia, creo que sí. Es decir, tal vez no una vomitada completa. Pero al menos el reflejo. Oye, estaba pensando en visitar a mis padres. ¿Alguna vez ir a verlos te ha ayudado de algún modo? No. Pero es que ahora soy diferente, así que podemos relacionarnos mejor. Bueno, son mis padres. No, te lo aconsejo. ¿Qué hago? Te lo pido de la manera más atenta. Dime, ¿qué has estado haciendo? Tu papá y yo te hemos extrañado mucho. Bueno, yo conocí a alguien y ha provocado varias cosas. ¿Te interesa esa persona? No lo sé. ¡Oh, cariño, es maravilloso! Ay, mereces ser feliz. Gracias, gracias. ¿Hace mucho tiempo que lo conoces? No. Lo que quería... ¿Cómo lo conociste? Dime. Es una larga historia. Lo que intento decirte es... ¿Cómo es él? Mamá, quiero hablar contigo. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Tú piensas en ella? ¿Pensar en quién? Mamá, ¿piensas en ella? ¿Quieres un poco de té? Creo que yo sí me serviré. No, no necesito té. Creo que ninguna persona necesita té. Mamá, olvida el té. ¿Qué tal algo de jugo? Es muy bueno para tu piel. Mamá, mírame. Ay. No sé si quieras galletas. ¿Galletas? ¿Alguien habló de galletas? Hola, cariño. Hola, papá.
Soy Shane, llámame. Caris, soy Tyler. Mi regordete perro y yo pasaremos cerca de tu casa mañana, no por coincidencia, por supuesto, y queremos saber si podemos pasar a verte. Llámame, mi número es... Caris, soy Tyler. Mi regordete perro y yo... ¿Te trae las cosas? No, no lo hace. Pero yo sí. He pensado mucho en la argolla de Ana. No sé qué hacer al respecto. Presento cargos. Te mando. ¿Sabes qué creo que sería genial? Hablando en términos de karma. Dejar las cosas como están. ¿Ah? Es algo que regresa a ti. ¿A qué te refieres? ¿A la argolla o al karma? Ambos. Porque la rueda de la vida está girando. Aún no he podido regresar a su tumba. Sí, bueno, eso lleva un tiempo. No es que sea experta o algo así. Dios mío, al final... ¿Fue tan terrible? Hablas de... Cuando me incliné el otro día para besarte fue algo... muy extraño, pero... había una parte de mí... que estaba muy feliz por ser libre al estar a punto de besarte. Y luego me sentí culpable. Y muy mal. Es algo muy feo lo que estoy diciendo. ¿Puedes verme de la misma manera? Espera. Es el cuarto de Layla. ¿Estás bien? Sí. Sí, aquí están. ¿Se parecía a este? No sé. Solo lo vi cuando estaba hecho pedazos. Compramos este. ¿Este? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Uh-huh. Bien. Vamos. Le pasó a mi espejo adelgazante. Será mejor que duermas con los ojos abiertos. Si te lo dije una vez, te lo dije un millón de veces. Ya lo sé, no te escabullas, pero lo hice. Camina con firmeza y seguridad. Pero no me escabullí. ¿Y nadie te vio entrar? Nadie a quien se le pueda creer su historia. Ay, maravilloso. ¿De qué se trata? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que te mueres de ganas de decirme? Tyler, ¿y yo? ¿En qué momento tú y yo alcanzamos esta relación donde nos hablamos tan abiertamente? Creo que ahora es serio. ¿Qué? Ya sabes eso. No, de hecho no sé a qué te refieres. Ay, no me hagas decirlo. Te tengo algo mejor. Te ruego que no lo digas. Creo que... creo que estoy... De acuerdo, es suficiente. ¿Ya le contaste la verdad? En realidad eso ya no importa. ¿En serio?
Bueno, si nunca se ha sentido así por nadie y si está abriendo un nuevo mundo de sentimientos para mí, entonces, si nos conocimos por una confusión, no importa. Confusión es una palabra muy suave, ¿no crees? Es un poco débil, creo. ¿Un poco débil? Sí, creo que así la tomará él, un poco débil, comparada con los acontecimientos reales. Sé honesta. Cuando él te diga que te ama, ahí se acabó. Ya no puedes retroceder. No puedes decir, oh, lo siento, todo lo que te he dicho desde que nos conocimos es una mentira total. Sí, tienes razón, lo voy a hacer. Se lo diré. Se lo voy a decir. Te lo prometo. Yo necesito tu ayuda. ¿Disculpa? Yo necesito tu ayuda para ir de compras. Iremos a una tienda de ropa gótica, amiga. No soy gótica. Te invitaré a la cena durante una semana. 6, 2, 4. De acuerdo. Me cambiaré. No voy a entrar ahí. Esta transformación ha llegado justo a tiempo. No significa que el negro siempre te haya hecho ver fatigada y pálida, pero si necesitas algo de color antes de que termine tu etapa de engreimiento y él vea tus muchos defectos físicos por primera vez. Oye, Laila, el que tengas una larga lista de exnovios molestos no te hace experta en citas. ¿Has visto el lado comercial de las citas? Se trata de calidad, no de cantidad. Entremos. Está bien. Como dije, fatigada y pálida. ¿Puedo ayudarles? Sí. Mi compañera está buscando un nuevo guardarropa. Grandes senos, cintura pequeña, caderas esbeltas. Tenemos muchas cosas que se te verán fantásticas. Bruja. ¿Eh? No, tú no. Se ve que eres agradable. ¡Parezco un árbol de Navidad! Deberías llevártelo. No, tengo que poner límites. ¡Ay, por Dios! ¿Este? ¡Rosa, no! Solo compra algo exótico y vámonos. ¿Puede apartármelo? Son 986.43. Esta transformación se está volviendo un poco cara para ti. Yo le doy un 2. ¿Un 2? ¿2? Hablas de un clásico de culto. ¿El ataque de los tomates asesinos? ¿Quién le teme a un tomate? Lo mejor de la película es el título. Dios mío, parece que tendremos que continuar con tu educación cinematográfica. Creo que yo continuaré con tu educación. ¿En serio? No suena nada mal. Disculpen. Lo que no daría por un beso post-vómito ahora. Creo que sigue molesta por lo del espejo. Oh, el espejo. ¿Qué no es ese el hombre del funeral? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, regresa! Se llamaba Barnes o algo así. No lo sé. Mi vida es cada vez más extraña. ¿Qué sucede? ¿Sabes? Estoy muy cansado. Creo que me iré a casa. ¿No quieres pasar? Es que
En realidad necesito hablar contigo de algo. Lo sé, pero lo dejamos para otra ocasión, ¿sí? De acuerdo. Bien. Sí. Jake Barnes, investigador privado especialista en crímenes, extorsiones, seguros. Tyler Cormier, veterinario. Veterinario Tyler Cormier, graduado. Compromiso con Tyler Cormier. ¿Qué tal a las dos? Genial, nos vemos mañana, gracias. ¿Le puedo ayudar? Hola, estoy aquí para ver a Tyler. Hola. Hola, se me ocurrió pasar a verte. Bien. Solo dame un minuto. El sueño de un drogadicto hecho realidad, ¿no? No tienes que ver si te impresiona. Estoy bien. Ella nunca... Ah, lo siento. Sigo hablando de ella. No seas tonto. Piensas en ella, es natural. Gracias. Sí, ella no habría podido ver esto. Me entristece pensar en las cosas que ella no intentará o hará. O los lugares a donde no irá. Íbamos a ir a la India. Quería ver el Taj Mahal. Cada año yo me haré más viejo. Estaré más lejos de ella. Cumpliré 30, 40, 60. Ella siempre tendrá 28. Sí, entiendo. Mis padres son personas alegres. Alegres al extremo. Cuando mi hermana murió, extrañamente, eso no cambió. No supe que estaba enferma hasta que la hospitalizaron. Y luego de eso, escuchaba susurros detrás de las puertas o había ojos rojos en el desayuno, pero mis padres nunca perdieron la compostura. Nunca dudaron de que todo era parte de un plan maestro. Ni siquiera le hicimos un funeral. Se suponía que debíamos continuar y dejar lo negativo de lado. Yo aún pienso en ella a medianoche. Como si la viera caminar por la calle. Nunca pude despedirme de ella. Mi punto es que si tú quieres ir al cementerio, iré contigo. Es lo que quería decir. Gracias. Me gustaría ver algo de tu arte. ¿Mi arte? Sí, de tus clases. ¿Era pintura, tinta o escultura? ¿Qué era? Ah, mi arte. ¿Qué era? Era pintura. Quiero llamar a la escuela para ver si tienen algo de Ana, algo como recuerdo, ¿comprendes? ¿Sabes? De hecho, tengo algo de ella que podría darte. No, no me gustaría quitarte tus cosas. Nunca se sabe. Estoy seguro que tiene valor. ¿Cuánto tiempo llevan pintando? Dios mío, ¿6 años? Diez años. Ajá. ¿Y si quisiera tomar un curso intensivo de pintura, qué me recomendarían? Aguarda, ¿tú quieres pintar? Tú puedes hacer maquetas perfectas, pero no puedes dibujar. Es fácil. ¿Lo es? ¿Lo es? Pinta las obras maestras. ¿Como la Mona Lisa? O los bailarines, o la noche estrellada, o el estilo que quieras. Y luego aprendes de los maestros de esa escuela. Yo podría hacerlo. ¿Eres pintora? Sí, eso parece. $436. De acuerdo. No, querida, no quiero eso en mi sala. ¿Qué tal en el baño? De acuerdo. Tyler, yo... tengo algo que decirte. Hipólito, estreno esta noche.
nunca voy a tener. He intentado todo para olvidarlo, para aliviar mi dolor. Tan solo pensar en él me doblega. Sé que no puedo tener a mi amor. Y mi única opción es morir. Estoy cansada. Fue hermoso. Son buenos actores. Y la escenografía, muy profesional. Me encantó. ¿Sabes qué? Esta noche fue genial. Por eso se hace más difícil decirte... ¿Puedes apagarlo? Lo pondré en vibrador. Ah, espera un segundo. Hola, hola. Marisa. Ah, tranquilízate, Marisa. Tú no eres así, escúchame. Escúchame. Solo tienes que ir a la caja. No importa, colgó. ¿Qué fue eso? Nada. ¿Sabes qué? Ana era tu amiga. Tienes derecho a saberlo. De hecho... Lo siento, ¿qué decías? Ella cree que yo maté a Ana. ¿Qué? Eso es ridículo. Porque tú nunca... Lo sé. Había algo de ese chico que no me gustaba. ¿Qué me puedes contar sobre él? ¿Viste algo sospechoso en su casa? De hecho, nunca he estado en su casa. Deberías dejar de verlo. La hermana de Ana está muy triste. La vi, no está bien. Lo de la sospecha no es nada. ¿Me cambias por un sospechoso de homicidio? Shane, tú y yo... Iré a una conferencia de agentes funerarios el próximo mes. No podríamos... En el centro de Cleveland. Eres más como... No sé por qué nunca nos toca Miami o... Como un amigo. Las Vegas. Incluso Filadelfia estaría bien. Oh. Sí, Filadelfia estaría bien. ¿Qué diablos llevas puesto? A mi hermana. Es su culpa. Me quitó a mi hermana. ¿Qué sucede? Entiendo, ¿sabes? Entiendo a Marisa. Necesita a alguien a quien culpar. Para mí fue el doctor de mi hermana. Es algo que no te puede herir porque a ella le ayuda a creer eso. Lo sé. ¿Qué es eso? Ábrelo y lo sabrás. Dios. Iba a llevarte a escuchar música tejana. No creí que tendrías los zapatos apropiados. Pero no tenemos que ir. No, no. Quiero ir. Me voy a cambiar. Será un minuto. Gracias. De nada.
Dios mío, eres genial. Iré por unos tragos. ¿Qué quieres tomar? Una cerveza. Sé que quieres hablar, aguarda. Salud. Te acabo de ver a ese hombre. ¿Qué? Ya sabes, el hombre. Acabo de... ¡No escucho lo que me dices! ¡Qué bueno! Porque hay algunas cosas que no podría decir de otro modo. ¡Mentí! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Que eres un gran bailarín! ¡Vayamos allá! Sí. Ay, me la pasé genial. Oye, tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué siempre están hablando de la música tejana, Tyler? ¿Por qué no hablan de la música de Dakota del Norte o de la de Iowa? Dime. Bueno, en cuanto a mí, agradezco mucho esto porque no quiero ir a un festival de música de Dakota del Norte. Pero me da gusto que hayas venido. Compartí uno de mis lugares favoritos contigo. Mi abuela, que nació y creció en Lumoc, solía decirme... Nunca amarás un lugar aparte de Texas. Y nunca amarás a nadie que no sea de Texas. Pero se equivocó. California es tan bonito. Los lugares son lugares. Pero estoy enamorado de ti. Nena, no te presiono. No digas nada. Solo digo cómo me siento. No, en verdad sí te amo. Yo... Será como Marco Antonio y Cleopatra modernos. La escenografía refleja el estado emocional de los amantes. Es grande y audaz, apasionante. Interesante. Vaya. Es hermoso. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué sucede? ¿Por qué nunca hemos ido a tu casa? Es fácil, es un desorden. La tuya es más linda. No me importa el desorden. Vamos, comamos. Ajo. Dios mío. ¿Tú pintaste eso? Sí, es... Es horrible. Sí, ya lo sé. La quiero para mi oficina. Eso me recuerda que necesito una pluma. ¿Qué estás haciendo? ¡Dame mi mano! Lo siento. Las plumas están aquí. Cuidas mucho tus cosas de la oficina. Cariño, soy veterinario. Tengo que operar con esta mano. Si es que se le puede llamar mano, ya parece garrote. Lo siento. No te detengas. No pares. ¿Quién toca tu puerta a esta hora de la noche? ¿Hay algo que debas saber? Mucho que debes saber. ¿Caris Raymond? Sí. Soy el detective Grayson. Él es el detective Daniels. Señor Cormier, ¿ah? Hola de nuevo. Hola. ¿Les importa si entramos? ¿No podrían esperar hasta mañana? De acuerdo, entren.
Señorita Raymond, tenemos algunas preguntas sobre la muerte de Anna Williams. Ya hemos hablado con Tyler. Esperamos que usted nos dé algo de información adicional. Dudo que yo pueda darles información. Porque de acuerdo a Tyler, usted era una buena amiga de Anna. No éramos mejores amigas o algo así. Tomamos una clase juntas. Éramos amigas y teníamos un interés común en el arte. Y eso fue todo. ¿Alguna vez mencionó sentirse preocupada por su seguridad? ¿Su seguridad? En específico, ¿mencionó a alguien a quien ella temiera? ¿Le preocupaba que su dinero pudiera convertirla en blanco de alguien sin escrúpulos? No. ¿La vio consumir drogas? ¿Aparentaba tener problemas con las drogas? No, yo no lo sé. Como ya dije, no era su confidente. Es curioso que terminara saliendo con el prometido de su amiga. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo juntos? No estamos haciendo nada malo. Y no me gusta el tono de sus preguntas. Tal vez podamos llevarla a la estación y hacerle preguntas ahí. Sí, podemos hacerlo. Es una gran idea. ¿Qué dice? Lléveme. Tranquilízate y ve a vernos cuando esté sola. Conozco la salida. Vinieron la semana pasada. Nunca es bueno saber que eres sospechoso de la muerte de tu prometida. Es ridículo. Pero estuviste muy bien. Mucho carácter. No me dejaré intimidar por un policía. Suenas como criminal habitual. Me han dado multas de tránsito y cuando era adolescente robaba. Era rebelde. Eres peligrosa. Te dije que hay cosas que no sabes de mí. Necesito hablar contigo. No conocías a Anna, ¿cierto? Ni siquiera la conociste. ¿Cómo lo sabes? Mi hermana no podía distinguir entre Matisse y Mickey Mouse. Créeme, esto es un gran malentendido. Es más que un malentendido. Pero gracias a Dios porque... Silencio. Contraté un investigador privado porque mis padres no me creían. Te ha visto con Tyler en todos lados. ¿Desde cuándo planearon esto? ¿Qué? ¿Ella lo descubrió? Yo no... ¿Por eso la asesinaste? ¿Asesinarla? Ay, por Dios, todo esto es un malentendido, de verdad. No lo creo. Anna se comportaba extraña antes de fallecer. Diferente. Parecía espantada todo el tiempo. Con poca energía. Deprimida. Era porque sabía de ti, ¿no es cierto? Conocí a Tyler en el funeral de Anna. Estás equivocada con este asunto. Seguro. Y te enamoraste en solo 6 semanas. Mi hermana y yo éramos mejores amigas. Hablábamos todo el tiempo. Y luego comenzó a cambiar. Lo último que escuché de ella fue que pasaría un fin de semana con Tyler. Y después me entero de que falleció. ¿Quién la asesinó? ¿Fuiste tú? ¿Fue él? Ya no tiene caso mentir. Marisa, esto es ridículo. Creo que debes irte. Caerás de una forma u otra. Cuídate. Podría ser la siguiente. Bien, déjame ver si entendí. Sales con un asesino y la familia de la muerta cree que tú le ayudaste a matarla. No bromes. No, de hecho, no es una broma. ¿Has pensado que tu vida podría estar en peligro?
¡Basta! No conoces a Tyler, no es posible. No puedo dejarte ahora. Temo que cuando regrese estés muerta o purgando una cadena perpetua. Muy gracioso. Caris, deberías acompañarme a la conferencia. He escuchado que Cleveland puede ser... un poco interesante. Oye, es que esto se salió de proporción. El que Tyler y yo estemos juntos es lo que lo hace parecer culpable, eso es todo. Nadie cree que nos hayamos conocido en el funeral. Debería seguirlo. No voy a seguirlo, Shane. Sí, debería seguirlo. Por un par de horas, si no hay nada malo, olvida todo. De acuerdo, ya olvidé todo, no tengo que seguirlo. Ah, prométeme que pondrás atención a los patrones, porque los asesinos seriales los siguen. ¿Qué fue lo último que hizo con Ana? Marisa dice que salieron de la ciudad. Entonces no salgas de la ciudad y no hagas nada que lo moleste. Y hagas lo que hagas, no le digas sobre la argolla. Ay, Dios mío, qué lejos has llegado. Todo esto es ridículo. Escucha, no quiero ser quien te ponga el último maquillaje. ¿Me da dinero? Tome. Gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde crees que estoy? Trabajando. ¿En la clínica? Ahí es donde trabajo. ¿Cuándo puedo verte? No sé, creo que me estoy enfermando. Creo que escuché algo afuera. ¿Me esperas un momento? ¡Ay, maldición! Buenas tardes, detective Grayson. Hola. Vete. ¿Estás sorda, amiga? ¿Saliste alguna vez con alguien y no funcionó muy bien? ¿Hay alguna otra manera? Me refiero a que... creías que algo en específico estaba mal, como que tú... estuvieras celosa. ¿Estás celosa? ¿Te está engañando? No, Tyler no me está engañando. Solo necesitaba un consejo para mi cita. Y como tú te has acostado con tantos hombres... bueno, que has salido con tantos que pensé que... la indicada eras tú. Eso es todo. Te está engañando.
¡Desgraciado! No, no lo es. Es que, ¿cómo sabes en quién puedes confiar? No confíes en nadie, no le creas a él. Esa es la primera regla. Ahora, ¿tienes alguna evidencia de sus fechorías o es solo una corazonada? Ay, no sé qué hacer. ¿Conoces a la chica? Pero ¿cómo sabes que puedes confiar en un hombre? Piensa lo peor. Esto no está funcionando. Creo que no. Pobre chica. ¿Me avisas si lo sorprendes con ella en la cama? Qué gusto alegrarte el día. No necesito esto más. Hola, ¿cómo te sientes? No luces enferma. No, no estoy enferma. Y tú tampoco estabas en la oficina cuando llamaste. ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde estabas? ¿Estás siguiéndome? Estaba celosa. No parece que sea celosa. ¿Qué estabas haciendo en tu casa? Hay un medicamento que usamos para operaciones y caduca y nuestro suministro ha estado bajo. Me preocupa que alguien en la oficina esté robando y es un medicamento peligroso. Así que decidí llevármelo a casa hasta que alguien venga por él. ¿Por qué me mentiste? Estaba jugando contigo. Te vi en mi jardín. ¿Qué? Sí, cariño, no eres exactamente un ninja. Te vi y te llamé y cuando salí ya te habías ido. Y ya no contestaste mis llamadas. ¿Y por qué no querías que fuera a tu casa? No es un desorden. Es donde vivía con Ana. Nos casaríamos en el jardín. Voy a vender la casa, pero hasta que lo haga, quiero conservarla como algo suyo. Tal vez tú y yo encontremos un lugar, empezar de cero. Oh, claro. Te extrañé. Yo también. Delicioso. Tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Iremos a Santa Bárbara, justo ahora. Oye, es que no puedo. Es hermoso, es romántico, está aislado. Es perfecto para un fin de semana. Sabes que tengo mucho trabajo, así que no creo que... Hazlo en tu horario laboral. ¿No quieres venir conmigo? Sí, claro, pero Tyler, ahora no es el momento apropiado. De acuerdo, si estás segura. Te llamo al rato, ¿de acuerdo? Sí. No creo que debas preocuparte. ¿Preocuparme de qué? ¿De no ir con él? Enfrentémoslo, tú no eres el tipo de chica que termina con un chico. Recibirás lo que mereces, terminarás completamente sola, morirás sola y es probable que así es como quieras terminar. ¡Tyler, espera! ¡Tyler! Es tan hermoso aquí. Lo sé, ¿verdad que sí? ¡Entremos! ¡Iré por las maletas! ¿Hola? Tengo buenas noticias. ¿Qué sucede? Están exhumando el cuerpo. ¿Qué? Sí, están haciendo una autopsia. Los policías vinieron con una orden. Hay nueva evidencia de algo, así que la van a desenterrar. ¿Y por qué es una buena noticia? ¿Ahora puedes devolver el anillo? Solo bromeo. ¿Hola? ¿Crees que él sabe sobre la exhumación? ¿Que la harían este fin de semana? No sé si sabía sobre... Al fin estamos aquí. Y no iremos a ningún otro lado en 3 días. ¿No vas a contestar? No. Traeré algo de vino, ¿de acuerdo? ¡Tengo algo que decirte!
¡Ah! Encontró la argolla. ¿Todo está bien? ¡Bien! ¡Perfecto! Ay. ¿Qué estás haciendo ahí? Nada, solo estoy desempacando algunas cosas. ¿Recuerdas que quería decirte algo? Sabes, no estoy interesada en los tríos, amor. De hecho, no se trata de eso. ¿En cambio de roles? ¿Eres masoquista? De acuerdo, no estás de humor para una conversación seria. Sí. Listo. ¿Podemos hablar? ¿Sabes qué necesitamos? Algo más de leña. ¿Quieres más leña? ¿Quieres construir un segundo piso? Solo creo que una enorme fogata sería algo muy romántico. ¡Diablos! ¿Lista para la fogata? ¿Sabes? Tengo algo de sueño. Tal vez mañana. ¿Estás con él? Sí, ¿qué pasó? Ana fue asesinada con sodio fenobarbital. Es la droga que usan para sacrificar perros. ¡Ay! ¿Hola? ¿Estás bien? Amor, ¿qué haces? Sí, ahora vengo. ¿Estás bien? Eso es lo que vi que puso en su caja fuerte. ¡Caris! ¿Qué pasa? ¡Estoy bien! ¡Voy en un segundo! Escúchame, no fue un accidente. La drogaron antes de subir Caris. Al auto. ¿Qué haces? Caris. ¿Quién es? ¡Estoy bien! Solo vuelve a la cama, cariño. ¿Dónde estás? ¿Qué sucede? ¡No dime, sé! ¿Dónde estás? No sé, en algún lugar en la carretera 101, cerca de la salida 140, en una cabaña. De acuerdo, llamaré a la policía ahora. ¡Caris! Actúa de manera natural. Sí, no hay problema, no hay problema. ¡Caris! ¿Quién era? Laila. ¿A las 4? Tiene problemas con su novio. Está un poco loca. Vuelve a la cama. ¿Sabes? Yo no me siento tan cansada. Tú ve, yo iré en un momento. Vamos. De acuerdo. Oye, ¿qué pasa? Pareces estresada. ¿Por qué me trajiste aquí? Cariño, es de madrugada. Estoy cansado. Hablamos de esto mañana, ¿sí? Vamos, funciona. ¡Ahí estás! Te busqué por todas partes. Salí a caminar. Ah, es un lugar tan hermoso. Sí. Tal vez debamos ir a casa. Acabamos de llegar. Oye, ¿dónde estamos con exactitud? Ah, lo sé, está muy escondido, ¿no?
¿Lista para volver? Sí. Te encantará esto. ¿Qué estás buscando? ¿Pareces tan distante? Nadie, nada. Se está haciendo de noche. Ah, lo tenemos todo planeado. ¿Qué sucede? Es tan hermoso. No sé por qué lo hiciste. Vamos. ¿Tú sabes por qué? Sí, sé por qué. Y lo merezco, solo que no creí que fueras tan cruel. ¿Cruel? ¿Crees que esto es cruel? ¡Ay, por Dios! ¡Caris! 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 ¿A dónde vas? ¡Vamos! ¡Detente! ¿Qué te pasa? No sé cómo o cuándo lo imaginaste, pero no puedo ocultar que estoy decepcionado. ¿Podemos volver a la cabaña? Anda, vamos. Ay, por Dios. Eres increíble. Hace tiempo que sé algo sobre ti, amor. ¿Hace cuánto? Lo suficiente. Casi desde que nos conocimos. ¿Y por qué no dijiste algo, Tyler? Llámame anticuado, pero creo que no deben hacerse así las cosas. Es mejor un poco de suspenso, ¿no crees? Sé que esto no va a cambiar nada, pero al menos me dejarás explicarte. No hay nada que explicar, cariño. Hace tiempo que lo sé. Nunca quise lastimarte. Sabía que eras la indicada. Esto fue antes de que te conociera. Por nadie había sentido lo mismo. ¡Por nadie! Eres el primero que quiero me hace estar sentir contigo. Normal. ¡Contigo nada lo más! ¡Lo siento! ¡Quiero pasar el resto no de mi vida contigo! ¡No conocí a Ana! ¡Robé su argolla! ¡Lo siento! ¿Te casarías conmigo? ¡No quiero que...! ¿Qué? ¿No la conocías? ¿De qué estás hablando? ¿Nunca la habías visto? ¡No! Pero fui al funeral antes de conocerte y luego tuve que engañarte porque sentí una conexión contigo. Hemos hablado de ella todos los días. ¿Todo el tiempo mentiste? ¿Entonces nada fue verdad? ¡No! ¡No todo, Tyler! ¿Tenías su argolla? ¡Eso lo sabes! ¡Tú la tienes! ¡Esto! ¡Esto! Lo compré para ti. No puedo creer que hayas mentido en todo. ¡Lo siento! Por favor, perdóname. ¡Suéltala! ¡Déjala ahí! ¡Quedas arrestado por el crimen de Ana Williams! ¡El intento de asesinato de Kyle Redman! No, no creo que intente matarme. ¿Que yo quería matarte? ¿Qué estás diciendo? La policía de Los Ángeles halló una pista. Las drogas que mataron a Ana Williams en tu caja fuerte. Tú fuiste quien se metió al funeral. Nos mentiste a mí y a su familia. ¡Robaste su argolla! ¡Robé su argolla! Tyler, por favor, háblame. Por favor, por favor. Por favor. ¿Cómo puedes pensar que yo la asesiné? ¿Crees que soy capaz de matar? No lo sé, es que... eres tan perfecto, no creí que pudiera pasarme a mí. Sé que me odias, solo déjame contarte mi versión de la historia, ¿sí? Por aquí.
¿Por qué no lo dijiste? Ana quería que tú fueras la indicada. No pude acercarme a su caja de seguridad antes, pero cuando supe lo del cáncer, lo hice. Leí su nota. Bien. Esperaba que la vieras tarde o temprano. Antes de recibir la pena de muerte. Explica lo que significabas para ella. Es increíble. Tú eras el único que lo sabía. Era algo privado para ella. Perdón por lo que te hicimos pasar. Si hubiéramos sabido que tenía cáncer. Lamento que te eligiera a ti. No quería que tus papás se enteraran de ese modo. No, por supuesto, por Dios. Ellos son tan religiosos. Solo dime que no sufrió. Me rogó que lo hiciera y a mí me horrorizó la idea. Sufrí tanto dolor. Finalmente me di cuenta que era lo correcto. Y cuando estuvo lista, tuvimos un excelente día. Nuestra última cena. Llevé su auto al cañón. Ella tomó los tranquilizantes. Murió en mis brazos. Empujé el auto al acantilado para que su forma de irse fuera un secreto. Gracias. Arriesgaste tu vida para preservar su memoria. Eso es lo que quería de mí. Le di a la policía su nota de suicidio. Les dije que tú no tenías nada que ver. Así que... Señor. Señor. Tyler. Por favor. Tyler, espera. Una disculpa por el inconveniente. Un chofer lo llevará de vuelta. No, gracias. Así estoy bien. ¿Cuánto es de su fianza? ¿Pagará la fianza? ¿Cuánto? $800. Ni lo pienses. Está bien. Pague en la oficina. ¿Me hace un favor? No la deje ir hasta que me vaya. Gracias. Hola. Hola. Te llevaré a casa. Te traje unas galletas, tus favoritas. ¿Por qué viniste? Ay, cuando te llamé no contestaste. Hablé con tu compañera y... parecía que necesitabas de mí. A veces las hijas necesitan a sus madres. Oye, mamá, ¿por qué nunca vamos a la tumba de Sandrine? Sandrine fue cremada. Oye, ese no es el punto. Es que... yo quisiera que fuéramos a su tumba y quitarle la hierba, sentarnos y hablar sobre ella, contar historias, reír, llorar. Y así sería sencillo entendernos. Pero nos entendemos. Y eras una niña tan divertida. Precoz, pero seria. Con tu atención sobre las cosas más extrañas. A veces necesitabas un empujón para continuar. Cuando Sandrine murió,
Quisimos evitar que te obsesionaras. No queríamos que su muerte fuera el centro de toda tu vida. Pero lo fue. Espera. Nunca hicieron un funeral y nunca hablamos de ella y fingíamos que todo estaba bien. ¿Todo eso por mí? ¿Para ayudarme? Uno hace lo que se puede. Aunque después no sea suficiente. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Tienes que irte? Ay, te quiero, cariño. Habría hecho todo por ti y aún lo haré. A veces amar es todo lo que se puede hacer. Cariño. Dreaming I'm on a plane. I got a one-way ticket to feel insane. And I don't know if this thing's gonna land. The flight is long and the ride's been rough. Just when I think I had enough, I have to take much more than I can stand. Ana Williams, querida hija, hermana y amiga.
looking for some way to get back.